¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Buenas noches. Y bueno, pues hoy nos acompaña aquí en el estudio de la insólita experiencia Lourdes. Gómez, Lourdes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Johanna, buenas noches para ti y para todas las personas que nos están viendo tanto en vivo como las que lo verán después en diferido. Muchísimas gracias. Un pues placer al contrario, estar. con un super tema que ya nos habían solicitado acá toda la banda de los Johaneros Go, que es Enoch, un personaje bíblico alucinante. La verdad que sí, estamos hablando de, del abuelo de Noé, el del arca, del padre de Matusalén, y bueno, pues está considerado como uno de los primeros abducidos, uno de los primeros contactados de la historia, junto con otros profetas bíblicos, como por ejemplo eh, Elías, Ezequiel, Daniel o incluso Abraham. ¿no? Hay casos muy destacados en, en la Biblia, que es un gran libro de ovnis. Y en concreto, pues nos habéis pedido mucho que hablemos de Enoch, y hoy vamos a tratar un poquito este tema, que deciros que el libro de Enoch no forma parte de la Biblia, aunque es claro. mucho más antiguo eh, que, que los cuatro evangelios, por ejemplo, de que nos cuenta la vida de Jesús. Perfecto, pues de eso vamos a conversar hoy aquí en la casa de los Yohaneros Go, así que jóvenes. Vamos con esas manitas, vamos ya con los cuestionamientos, en fin, vamos con todo, pero antes, Lourdes, amigos del auditorio, vamos primero con las vías de comunicación. Las vías de contacto entre todos ustedes y un servidor a través de el Twitter, arroba Johanan Díaz. Ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla. A través de el Instagram, estoy como arroba Johanan Díaz. Eh, aquí en este canal de YouTube, estoy como Johanan Díaz. Sin invitación para que activen la campanita. Tenemos también que el correo electrónico johanandías.com. En el Facebook estoy como Johanan díaz oficial. Johanan Díaz Oficial. Y el boletín de la insólita experiencia. más cincuenta y dos cincuenta y cinco cuarenta y cuatro sesenta y cinco setenta y siete cincuenta. La palabra es alta para este boletín de la insólita experiencia a través de Telegram. Así que, bueno, pues ahí lo tiene usted, ahí lo está mirando todos ustedes en estos momentos aquí a través de la insólita experiencia y que siempre, bueno, pues nos lleva y queremos saberlo todo, absolutamente todo, Lourdes. Claro que sí, Johanan, para eso estamos, ¿no? Para repartir curiosidad, que es lo que nos ha hecho avanzar desde la noche de los tiempos. Pues a ver, Lourdes, ¿quién, quién fue... Enoch, ¿de, ¿de qué la giró en este mundo? ¿Por qué de repente se, se desapareció y luego volvió a aparecerlo? Dijo que pues andaba ya con Diosito de la mano jugando y dije, a ver espérate, eso no pasa en la vida real. O te vas y ya no regresas, pero este iba, regresaba y así andaba. Tuvo varios viajes, según lo que cuentan el llamado libro de Enoch, que en realidad está compuesto por cinco libros diferentes, cinco relatos, en los cuales nos va contando eh, lo que ocurre antes del diluvio universal. Cuál es, de alguna manera, la causa de que se dé el diluvio universal. Y esos viajes, esos arrobamientos, esas visiones y sueños que él tuvo a lo largo de su vida. Enoch es un personaje del Antiguo Testamento, un personaje bíblico que, como os decía antes, sí. es padre de Matusalén, abuelo de Enoch, y bueno, pues eh, contactaba con, no solo con los llamados ángeles, sino con unos personajes muy misteriosos que él denomina los vigilantes. Son seres de una enorme estatura, que vienen del cielo, que además en el libro va describiendo sus nombres, son unos 200 si no recuerdo mal, descienden hasta la tierra y lo que cuenta Enoch es que estos vigilantes eh, hablan con él y le dicen que quiere conocer a las hijas de los hombres. Sabemos que esto es una parte que también aparece en el Génesis, estos seres venidos desde otros mundos al parecer, Quieren tener contacto con las mujeres de la Tierra, eh, con las mejores, con las más fértiles, sí. con el objetivo de procrear. Mantienen relaciones sexuales con las humanas y dan a luz, según cuenta Enoch, a, a unos seres Ajá. gigantes. Okay. Nacen gigantes que pueblan la Tierra y esos eh, vigilantes además de procrear tanto a esas mujeres como a sus hijos como a su prole le otorgan muchos conocimientos relacionados por ejemplo, cuenta cómo fundir metales, cómo elaborar espadas, cómo elaborar avalorios para adornarse, uh, cómo trabajar la tierra, cómo usar la magia, cómo deshacer conjuros, eh, incluso, bueno, pues cómo cultivar. O sea, muchísimos conocimientos que empiezan a, a otorgarles a, a los humanos. Claro. Aquí siempre he hecho una reflexión, Lourdes, amigos del auditorio, y ustedes lo recordarán que siempre he mencionado que cuando llegan estos seres, pues eh, ven a las hijas de los hombres y dijeron de aquí somos. Quiere decir que entre ellos no venían mujeres. Era puro machín, puro hombre. Sí, todos son hombres masculinos de estos seres y, y bueno, pues eh, serían hombres. Aunque déjame decirte sí. que en alguno de los pasajes de esta obra Enoch también dice cuando viaja a los cielos y, y ve a distintos tipos de seres que son capaces o tienen la cualidad de disfrazarse de humanos, que es algo que yo hablo mucho en mis intervenciones. Ve seres que son como de fuego y que tienen aspectos diferentes, uh -huh. pero son capaces de presentarse a los humanos con un aspecto parecido, a, parecido al humano. Entonces, no sabemos si realmente son seres masculinos. ¿O realmente han elegido ese disfraz para poder procrear y tener descendencia? Claro. Aquí, desde luego, así, de primera instancia, y como está la información, pareciera que si llegaron a la tierra buscando a las hijas de los hombres, a las más fértiles, a las mejores, quiere decir que entre ellos, quizá y solamente quizá, no venían mujeres, sino que, pues, andaban a la mejor deseosos ya, ¿no? <laughs> No, sabe? no, pues es la verdad, o sea, o sea, ni modo que es como un ejemplo, llegamos a otro país y, y decirle, oye, pues ahí, a ver, hazme el contacto, pues no, ¿verdad? Porque sabemos perfectamente qué es lo que va a suceder y sucedió sucedió y de hecho bueno pues Enoch se ve involucrado en toda esa historia de alguna manera lo que está explicando cuando habla de esos vigilantes es eh, cómo surgen los demonios o los espíritus malignos son precisamente estos seres que se corrompen seres que venían de eh, la zona celestial de estar con Dios y con los Santos que bajan a la tierra y a través de esas relaciones sexuales y de la creación de la raza de los gigantes se corrompen se corrompen y entonces entonces, eh, bueno, pues de alguna manera es Enoch el que eh, se da cuenta eh, de que esto está pasando y los ángeles buenos, eh, como por ejemplo Miguel, Daniel, observan lo que está pasando en la Tierra porque, déjame decirte, que empieza a corromperse. Eh, empiezan a pegarse entre ellos, a matarse. Los gigantes agotan el alimento que hay en la Tierra. Uy. Se lía una muy gorda, según lo que cuenta Enoch en el libro. Y entonces estos ángeles buenos, Miguel, eh, el arcángel eh, Uriel, este tipo de ángeles informan a Dios de lo que está pasando en la tierra y le dicen, lo vas a permitir. Lo estoy explicando con palabras muy sencillas, pero si leéis el, el libro sí, de Enoch, todo, ¿no? que son unas 150 páginas aproximadamente, es cortito, eh, lo vais a ver que pone todo lo que estoy contando. Entonces te dice, ¿vas a permitir todo lo que está pasando allí? Y Dios decide que no. Y, y que va a mandar el diluvio universal. Para barrer con todo eso, acabar con todo eso. Y que la tierra, bueno, pues vuelva a ser un lugar santo, un lugar habitable por los humanos. Enoch va contando todo esto en su libro y sabe toda esta información porque él tiene contacto con esos seres, tanto con los que se han corrompido como con esos ángeles buenos que son los que le llevan al cielo a conocer, bueno, pues todos aquellos mundos. Qué barbaridad. Me llama la atención aquí otra cosa que también siempre he mencionado y que hago esa reflexión. Uno, andaban pues ganosos estos tipos, ¿no? Es, es, es la verdad, pues si hacemos una interpretación, pues es, ¿es real. No, eh, es real y... Y también hay que tener en cuenta que esa es una tradición, mi, mi querido maestro Ignacio Arnaude me acuerdo que en su estudio tiene una carpeta que ponía sexufos. Sexufos como una palabra toda junta, porque efectivamente en esta tradición de contacto y en esta tradición ufológica también hay esos episodios claro, sexuales, exactamente. ¿no? Y, y, y esos seres que mantienen relaciones sexuales, eh, esos testigos con, eh, bueno, pues con supuestas eh, chicas eh, o, o entidades extraterrestres y bueno, pues existe, existe esa parte también dentro okay. del contacto. Nacen los gigantes. Sí. Y de repente estos tipos se van. No, estos tipos estaban aquí en la Tierra, pero los gigantes necesitan muchísimo alimento, se empieza a acabar el alimento y empiezan a luchar todos con todos. Y entonces Enoch, que a través de un sueño, ahora os, lee, os leeré okay. las frases sí. donde se habla de esos viajes, Enoch eh, que empieza a subir al cielo y tiene esos viajes eh, y le dice Dios lo que va a ocurrir, al bajar a la Tierra le dice a estos tipos, oye que ha dicho Dios que va a mandar el diluvio y que os va a condenar por toda la eternidad, o sea se han creado los demonios, son esos ángeles caídos, y ellos dicen que empiezan a llorar, le piden por favor a Enoch que redacte una especie de carta pidiendo que, que, perdón para claro, que se que quedara salen. sentado en, en estando llorando y sí. que en su próximo viaje que pida a Dios por ellos, por ellos. pero Dios dice que, que no. Que no, que se van a quedar en, en la tierra y que se van a quedar mal y como, como ángeles caídos, ¿no? Ok, pero, 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 un día, pero un día se fueron. Cuando ocurre el diluvio universal, eso es una parte ya más eh, profunda, más complicada del libro, cuenta que él ve en sus visiones a dónde va a tener Dios encadenado a esos seres, una especie ah, okay. de, de cuevas. Ok. Híjole, qué fuerte, ¿no? Sí, es muy fuerte y sobre todo las descripciones que hace de, de, de esos viajes, ¿no? Cómo describe esos vuelos, esas naves que aparecen en el cielo o incluso, fíjate qué curioso, cómo habla ya con seres eh, que tienen túnicas blancas, ¿no? Esa, esa supuesta hermandad blanca que tanto nos ha acompañado en, en el contacto eh, a lo largo de la historia de, de los contactados inclusive, bueno, pues cómo son esos otros mundos. Voy a leer si quieres podemos okay, leer algunos eh, pasajes del libro de Enoch, por ejemplo, dice: "Enoch, hombre justo a quien le fue revelada una visión del santo y del cielo, pronunció su oráculo y dijo: La visión del santo de los cielos me fue revelada y oí todas las palabras de los vigilantes." Porque las escuché, he aprendido todo de ellos, he comprendido que no hablaré para esta generación, sino para una lejana que está por venir. Como diciendo que lo que él estaba viviendo no lo iba a entender la gente de su tiempo, que sería en un futuro cuando nos daríamos cuenta que a lo que él le había pasado eh, no era normal, ¿no? Y pertenecía a otra época. Eh, en otro pasaje, por okay, ejemplo. Sí. Eh, describe, eh, por ejemplo, eh, que cuando está allí en el cielo, él tiene la capacidad de ver las luminarias del cielo, las posiciones de las luces, cómo nacen, cómo se ponen, cómo están ordenadas según cada estación esto me parece interesante señalarlo porque mucha gente dice que a lo mejor todo lo que tenía veía enoc eran las estrellas no pero aquí él describe el movimiento de las estrellas describe el calendario hebreo o sea estamos hablando de que él sabe cómo funciona el cielo eh, lo que está viendo y, y lo que le ocurre es algo diferente, ¿no? Entonces es importante señalarlo que también da eh, descripciones de tipo astronómico. Híjole, en el qué fuerte! Imagínate, ¿ya hace cuánto tiempo, Lourdes? Pues imagínate, es el antiguo Testem Testamento hace miles de años. Tremendo. Muy bien. Esos vigilantes, ¿nos hablas de que eran muy altos? Esos vigilantes habían llegado a la Tierra entonces y, y, y en algún momento. Sí. Te leo el pasaje ver, que dice, a ver, a ver, dice sí, sí. los vigilantes, uh -huh. hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces el jefe de todos ellos, que se llamaba Semijaza, les dijo Temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de este gran pecado pero ellos le dijeron hagamos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. O sea, era un plan que tenían. Ok. Perfecto. Eh... Comenta que todos fueron y tomaron para sí mujeres cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos tres mil codos de altura que nacieron sobre la Tierra y conforme a su niñez crecieron, devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres, hasta que los humanos ya no pudieron abastecerles y ahí empieza, bueno, pues todo, todo ese gran problema. Muy bien. Eh, esto si lo vemos ya a la luz de todo lo que sabemos de todo lo que conocemos sobre el tema de los ovnis pues eh, eh, tendríamos que darle una reinterpretación a todo eso sería alucinante lourdes recuerdo que en algún momento entrevisté a Eric Von Däniken y él me decía que eh, teníamos que hacer una reinterpretación de la, de la historia, una reinterpretación de los libros sagrados, y dentro de esos libros sagrados, cuando se hiciera esa reinterpretación y actualizáramos la información contenida, nos daríamos cuenta que siempre el ser humano ha estado en contacto con estos seres, que al 2021 nosotros le llamamos extraterrestres. Como siempre os digo, estamos viendo cómo eh, este tipo de hechos misteriosos ocurren a lo largo de toda la historia y son interpretados eh, de manera diferente dependiendo de nuestra cultura, de nuestra religión, de nuestra espiritualidad o no. Eh, y no solo aparecen en la religión católica, ¿no? que es lo que más nos toca de cerca, lo encontramos también en el Corán, lo encontramos incluso sí. en la historia de Buda, donde su mamá también fue una contactada, o lo encontramos en el caso de la Virgen María, donde su mamá también fue una contactada, según los Evangelios Apócrifos, o incluso la propia Virgen María, que según los Evangelios Apócrifos. Tenía relación desde pequeña con los ángeles que le daban un alimento especial de alguna manera para preservarla, para que tuviera una salud increíble, porque iba a tener al Hijo de Dios. Dios Se nos va a descomulgar esta noche. No me digas eso, Johanan, pero solo estoy hablando, <laughs> solo estoy hablando de. Historias de pasajes que aparecen en claro. los evangelios apócrifos que no están incluidos dentro del canon de libros de la Biblia, pero que sí tienen la misma antigüedad y que sí tienen, bueno, pues aparecen en los manuscritos de Qunram igual que el de Enoch, el libro de Enoch aparece en los manuscritos de Qunram, aparece en hebreo, en arameo, o sea, estamos hablando de una historia que simplemente por una decisión eh, de la cúpula de la iglesia no ha entrado en la Biblia. Claro, pero exactamente. ¿Tiene la misma credibilidad? Muy bien, a ver, acabas de mencionar algo bien interesante. La abuela, la mamá y el hijo. Es decir, hay una línea que nos damos cuenta que a la fecha, con las actuales investigaciones, nos damos cuenta que viene en una línea directa. Y pareciera que siempre en esa línea directa son los que son son serían aquellos favorecidos precisamente por estas entidades, los que están contactando, los que tienen ese don, los que tienen la apertura hacia esas otras realidades Lourdes. Es una eh, parte muy interesante de la investigación de un querido amigo y, y admirado compañero que es Néstor Berlanda, psiquiatra argentino que se ha puesto a investigar y se ha dado cuenta que cuando encont nos encontramos o investigamos a un abducido, a un contactado y le empezamos a preguntar por su pasado, normalmente la madre, la abuela de estas personas también tuvo experiencias extrañas. Sí. Y es lo que mmm, Néstor denomina el linaje chamánico, que de alguna manera esto viene determinado por los genes, la capacidad de contactar, porque el cerebro de estas personas libera más un tipo de sustancia, ahora no recuerdo cuál es esa sustancia en concreto, pero que la liberaría ¿Siposina? más. No, Creo no, no. que sí, pero es una sustancia que se libera cuando DM, 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 DMT o DMDMA, no me bueno, acuerdo. Okay. Una sustancia. Una sustancia que cuando se ingieren determinados tipos de plantas o de drogas, se liberan el cerebro y provoca ese tipo de viajes místicos o de estados alterados de conciencia. Sí. Según Néstor, esa sustancia que se libera en el, cere en el cerebro al consumir estas sustancias, hay determinados tipos de personas que la liberan más de manera natural en su cerebro, no se sabe por qué, y son precisamente los que tienen estas experiencias. Y él dice que de alguna manera vendría determinado genéticamente liberar más ese tipo de sustancias igual que otros tienen el cabello más oscuro y otros tienen los ojos claros ya. Eh, qué interesante todo esto que nos estás compartiendo Lourdes porque nos damos cuenta que hay realmente un misterio y que nos hace falta a pesar de que esa información ha estado a la, ante los ojos de todo el mundo no le hemos puesto atención realmente como deberíamos de ponerle atención realmente en el campo de la investigación siempre vemos que los investigadores suelen centrarse mucho en lo que es la parte física del fenómeno OVNI, en buscar evidencias de tipo físico, materiales y demás, y no se han ocupado tanto de la parte psíquica, de lo que provocan el testigo. Y yo creo que eso es muy importante y por eso es tan eh, importante, valga la redundancia, el trabajo que está haciendo Néstor en este sentido. Claro, te dice Jorge Quintana, dimetiltriptalina. No recuerdo si es eso. O sea, tendría que consultar ahora el, el libro de, de Néstor. No recuerdo cuál es la sustancia en concreto. Entonces, no te puedo afirmar porque no, no recuerdo el dato. Ok, ahora. perfecto. Muy bien. Tenemos entonces que Enoch fue, regresó, fue, regresó cuántas veces. Dos. Muchas, tres? muchas. Porque además, en los sí. viajes que él describe, no solo viaja por el cielo visitando otros mundos que además me recuerda mucho todo lo que describe al caso de, de Claudio Pastén. Habla de palacios de cristal, de tronos de cristal, eh, de cómo en esa nave eh, es como si fuera transparente porque él va viendo todo. lo que hay fuera. Habla también de viajes al interior de la Tierra. Habla también de intraterrenos, o sea, no solo, es, es muy fuerte, o sea, de un personaje bíblico que esté hablando de, de visitas al interior de la tierra, de los recursos que hay ahí dentro, es fascinante. ¿Por qué no entró? ¿Se sabe por qué no entró ese libro, uh, no forma parte de la, de la Biblia? Bueno, realmente eh, hay eh, diversos, algunos sectores de la iglesia que sí lo consideran... Eh, parte del, del canon oficial, como por ejemplo los, eh, los, los, el cristianismo copto, los católicos coptos o también la iglesia etíope. Pero lo que es la parte occidental de la iglesia no, no lo incluyó. Uno de los argumentos que se esgrimía es que era muy parecido de alguna manera la primera parte al Génesis, donde también se, se cuenta toda esta parte de, de, de cómo procrean. Lo, las hijas de los hombres con estos seres uh -huh. y porque la, la otra parte del libro nos habla de, de cómo sería de alguna manera el fin del mundo el juicio final y demás ah, okay. y del futuro y que eso también estaría muy relacionado bueno pues con toda la parte del apocalipsis de san juan entonces Como por dijeron, esto, esto ya es redundante e incluso eh, se comprimió todo en un único libro cuando en realidad son cinco ¿Qué pasaría? A ver, me pongo a pensar esto, Lourdes, amigos de la auditoría, ayúdenme, por favor. Si todo eso que se vivió en su momento lo trasladáramos al 2021, ¿qué pasaría? Habría muchos que a ese testigo le dirían una cantidad impresionante de cosas que lo está inventando, que está loco, que esto, que aquello, y comenzarían a salir los conspiranoicos. Entonces dirían que, que todo es una. Este es eh, todo un plan orquestado por el nuevo orden mundial para someternos y exterminar a la raza humana. A lo mejor, y por ahí había muchos conspiranoicos en ese momento y dijeron: No, este no entra, este no entra. no Realmente eh, sí, de hecho, ya veis que al principio del relato, Enoch eh, dice que efectivamente lo que él escribe uh, no es para su tiempo que será analizado en el futuro. ¿Eso lo escribe? Sí, aunque según la historia oficial lo que se considera es que el relato no habría sido escrito por Enoch, sino que se habría escrito por varios autores judíos entre el tercero y el primero antes de Cristo. No lo sabemos porque eh, realmente, eh, estos textos de Enoch se han encontrado muchas versiones escritas tanto en etíope, hebreo, arameo. O sea, pero hay una fuente original de la que beben todos, todas esas distintas versiones y que al final están diciendo lo mismo. Y efectivamente, a Enoch, según cuentan el relato, le cuesta que le hagan caso y que digan, oye, que esto va a venir, que esto va a pasar. Y, se, y hay una parte del libro que es un discurso que él hace para sus descendientes, para su hijo Matusalén, para su nieto eh, Noé, de qué tienen que hacer, que esto va a venir, que se tienen que preparar. Y bueno, pues ya vemos que, que, que según se el relato bíblico, Noé es el que salva a todas las especies. A ver, yo me quedo. Y tú también que... contacta con Dios claro. y también le da a Dios las medidas y, y todo lo que tiene que meter dentro de esa nave. A ver, hagamos esto, Lourdes. Tú quédate en el pasado, yo me quedo en el presente, ¿ok? Uh -huh. Qué curioso que cuando hay ese vínculo, esa comunicación con esas otras realidades, aparte de que te permitan ver todo lo que hay a tu alrededor dentro de esos otros mundos, te dan cuestiones proféticas. Tenemos Juan Oscar Pérez, Claudio Pastel, bueno, tenemos a muchos personajes. Qué curioso, o sea, es decir, la historia... Se está repitiendo. ¿no? Es que la mayoría de contactados siempre desarrolla algún tipo de capacidad. La inmensa mayoría es la eh, clarividencia, precognición, uh -huh. tener la capacidad de poder ver hechos que van a ocurrir en el futuro. Pero hay otros que desarrollan otro tipo de dones. Tenemos aquí en México un caso importantísimo como es Arturo eh, Hernández, el chivero de las manos divinas, el cual, bueno, pues el don es el de la sanación. Pero siempre hay un desarrollo de alguna capacidad de tipo parapsicológico. También aparece como vemos claro. en la Biblia. Miren qué interesante, ¿no? Vean el paralelismo que estamos haciendo. Eh, a mí me llama mucho la atención eso, ¿eh? Porque vemos el linaje de generación en generación. La abuela, la mamá o el papá, y luego llegan los hijos. Es decir, en línea directa viene ese como que ese don o esa apertura hacia las otras realidades vemos también entonces otro segundo punto muy muy destacado de, de a partir de lo que nos comenta Lourdes sería esta parte profética lo que viene a partir de lo que están eh, ellos viviendo en ese momento y que nos están compartiendo a través de esos escritos es muy interesante todo esto Lourdes o sea de verdad que es alucinante Así es, Johanan, Estoy buscando sí. eh, los las partes en las que habla de cómo sube el cielo y esos arrobamientos okay. para que arrobamiento se llama, ¿verdad? Bueno, los arrobamientos, eh, los es desde un punto de vista eh, religioso se habla de los místicos de la iglesia que tienen este tipo de visiones o de contacto con otros seres entran en un en un estado alterado de conciencia, de ahí que por ejemplo en algunas Videntes marianas del siglo XX se le trate de pinchar las yemas de los dedos con alfileres, porque están en estado de trance y esto se denomina arrobamiento místico en el lenguaje religioso, que es que están aquí pero no están, es decir, estar su parte física pero su mente, quién sabe dónde esté. Ok, perfecto, muy bien. Ahí está, eh, dice Antonio. Eh, Enoch señaló que si la Tierra era redonda, ¿tú sabes algo de eso? Sí, lo que cuenta, y esto es una de esas marcas de veracidad que aparecen Ajá. en el relato de Enoch, eh, cómo de alguna manera él, cuando accede a ese vuelo con estos seres, va viendo una cosa, él dice como un plato de agua, esa es la palabra que utiliza, y que va viendo cómo las cosas se hacen como granitos de arena. Está hablando de la visión que le ocurre a alguien que sube, cómo las cosas se van convirtiendo cada vez más pequeñitas, más pequeñitas. Ah, okay. Pero explicado con unas palabras, obviamente, sí, sí, sí. Muy, Acordia, muy antiguas. Su, pero, ¿cómo podía época? él saber que cuando se sube, pues va haciéndose todo más pequeño? O sea, no podía saberlo. Exacto. Y está por escrito. Híjoles. Qué cosas, no jóvenes ilustres, ustedes qué 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 opinan? ¿Por qué no nos regalan aquí Mira, un comentario? A ver vamos a Por escuchar ejemplo, algo. una de las partes he aquí que las nubes me llamaban, la le la neblina me gritaba, los relámpagos y truenos me apremiaban y me despedían y en la visión los vientos me hacían volar, me levantaban en lo alto, me llevaban y me entraban en los cielos. Entré en ellos hasta que llegué al muro de un edificio construido con piedras de granizo, rodeado y cercado completamente con lenguas de fuego que comenzaron a asustarme. Es, por ejemplo, el inicio de uno de los viajes. Wow. Tremendo. Muy bien, eh, dice por acá Sergio Corbera, fue todo un relajo con los gigantes entonces, efectivamente, Marina López, los ángeles de arriba están despertando al mundo que habla, Joel y hasta Enoch lo dice que los ángeles vendrán por puertas, ventanas, paredes al des a despertar a todos. Sí, así es, habla de, de, de ese tipo de contenidos, de, que también se han tratado de, de interpretar como agujeros de gusano constantemente habla de puertas, ventanas, de, de este tipo de, de, de puertas de paso, valga la redundancia, eh, por las cuales se accedería a determinados lugares, no. Y también tengo aquí esa parte, la que dice que son seres que se disfrazan de apariencia humana. Es en el capítulo diecisiete, donde dice Después me llevaron a un sitio cuyos habitantes son como el fuego ardiente, pero cuando desean, aparecen como humanos. Como el fuego ardiente. Me llamó la atención porque ya ves tú que contactados como, por ejemplo, Gaetano Pedula, Hablan de ese tipo de seres. Sí, sí, sí. Eh, tuvimos ayer anoche, ustedes recordaron, amigos, a don Juan Carlos Peña, que nos habla precisamente así: de seres que no tienen un cuerpo físico, sino que serán una especie de luz. Y si lo vemos, sería un cuerpo ardiente, aparentemente, ¿no? Porque este. Y mira. Qué interesante. A ver, ¿y qué más tienes ahí? Por ejemplo, en otra parte habla de los intraterrenos de ese viaje. A ver, es, es, eso sí no, no no sabía ver. Dice, fui trasla, es en el capítulo 26, dice, sí. fui trasladado desde allí hasta el centro de la Tierra y vi un lugar bendito en el cual había árboles. Cuyas ramas brotaban permanentemente. Allí me fue mostrada una montaña y salía agua de debajo de la montaña. Y vi el oriente otra montaña más alta que aquella, y entre ellas un cañón profundo y angosto por el que corría el agua que salía de la montaña. Así continúa gran parte de, de ese capítulo hablando de, de lo que él ve dentro de la tierra. Los mundos intraterrenos. Qué fuerte, Lourdes. Aquí surge todo, o sea, en el Antiguo Testamento y es algo que nos parece muy moderno, ¿no? Y nos damos cuenta que no. Esto, este libro tendrá cuánto queda, ¿qué? Dos mil, dos mil. Como te digo, está, está cifrado eh, entre el siglo III y I antes de Cristo, pero repito, 2300, viene de fuentes. Años mucho más antiguas pero redactadas, reelaboradas, igual que con los evangelios canónicos. Sabemos que hay muchas versiones y cuál claro. es la más antigua, pues en esto igual. O sea, estamos hablando de reinterpretaciones o volver a escribir textos muchísimo más antiguos. ¿Y qué más? Bueno, a ver, pues platícanos. A ver. Ya, ya nos dejaste intrigados a todos. Tengo aquí muchos pasajes que he seleccionado. Eh, por ejemplo, después de esos días, en el sitio donde había visto todas las visiones de lo que está oculto, eh, porque había sido arrastrado por un ciclón y conducido hacia el occidente, allí mis ojos vieron todos los, todos los secretos del cielo que llegará una montaña de cobre, otra de plata, otra de oro, otra de estaño, otra de plata. Pregunté al ángel que iba conmigo ¿qué cosas son estas? porque siempre va teniendo un ángel al lado que le va explicando lo que está viendo. Ah, okay. Un ser le acompaña siempre en este en este tipo de viajes. Un capítulo muy interesante es el cincuenta y siete, yo creo que es uno de los más reveladores, donde dice Sucedió después de eso que vi un ejército de carros conducidos por hombres que iban sobre los vientos, desde el oriente y desde el occidente hacia el sur. Se escuchaba el ruido de esos carros, y cuando ocurrió tal alboroto. Los santos notaron que las columnas de la tierra se movieron de su sitio y el sonido que se produjo se oyó de un extremo al otro del cielo durante un día. Está hablando de carros que van por el cielo y de cómo él los escucha. Pues sería el medio de propulsión, quizá. Yo creo que sí, ¿no? Así se ha interpretado por parte de los expertos en astroarqueología. Yo creo, y eso también lo hemos eh, mencionado aquí en la insólita Experiencia Lourdes, que los extraterrestres realmente no nos llevan tanto tiempo en adelanto tecnológico. ¿eh? Si en la década de los, eh, en el 47, se estrella una nave y ven todo lo que hay así, en su interior y llegamos que 40 años después nosotros habíamos alcanzado esa tecnología, quiere decir que no nos llevan tanto. A ver, y luego hay... O otro. eso es lo que quieren que tú pienses, porque aquí hay que hacer. tener algo muy claro. Eh, el gran teatro cósmico del que hablaba Ignacio de Arnaude, ellos te dejan ver lo que ellos quieren que tú veas. ¿Por qué en cada época se adaptan a la psicología del testigo? Te muestran un poco de adelanto, Johanan, pero no te muestran la verdad. Es una elaboración, es lo que tú lo que ellos quieren que tú veas, y así lo han interpretado autores tan importantes como Jacques Valle. Mira que este, en la década de, en los final, a finales de la década de los 50, principios de los 60, Lourdes, amigos del auditorio, eh, algunos de los contactados que fueron quienes publicaron esos primeros libros de sus experiencias hay pasajes o hay momentos donde van describiendo que cuando lo llevan a esas ciudades cuando están con los extraterrestres para saber y, y, y ubicarse para el, 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 ellos lo mencionan como una biblioteca una biblioteca enorme 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 pero que los libros no eran como los libros que nosotros conocíamos sino que eran como una especie de que iban uno detrás del otro como si fuera este eh, un acordeón ...que fue la palabra que utilizaron... ...era como un acordeón... ...y nosotros teníamos que moverlo... ...ese acordeón... ...y dices, a ah, ver, espérate... ...pues si eso, si vemos una tableta... ...todo aparece como si fuera un acordeón... ...y tenemos que moverlo... ...precisamente para llegar hasta el punto donde nosotros... ...estamos hablando a finales de los 50... ...principios de los 60... ...la primera tableta habrá aparecido que... ...50 años más tarde... ...no, 40, 40 años más tarde... Es interesantísimo porque... ...si analizamos... Como muchos místicos de la historia explican cómo es ese contacto, todos dicen que escuchan unas palabras y ven unas imágenes. Están hablando de televisión, de un celular, de una tableta. Claro. Pero explicado desde el punto de vista que alguien que no sabe que eso existe. Otro dato importante de los contactados de la década de los 50. Cuando los subían a esas naves, cuando se los llevaban, Lordes, amigos, ¿Sí? hablaban y hacen referencia de televisiones curvas, muy delgaditas donde aparecían imágenes, sonidos, y ellos sentían que se metían en, la, en, 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 en lo que les estaban presentando. Es decir, ¿estaríamos en condiciones de hablar de algo en 3D? Podría ser, yo No creo. lo sé, ¿eh? Realmente. es interesantísimo. Luego también estoy recordando eh, el libro de Santiago García sobre la zona del silencio, sus experiencias allí, y habla de una especie de contacto que tuvo con un niño que le entrega, y eso lo escribió Santiago en los 70, que le entrega una especie de piedra, él dice que, que, que se veían cosas, o sea, está escribiendo también un celular o una tableta, un investigador. Eh, que en aquella época no sabía que, que eso iba a ocurrir, ¿no? Después. ¿Qué cosas, que íbamos y, y a tener ese tipo de tecnología, desde luego, que es fascinante. No sé, bueno, pues no estoy viendo los comentarios, pero deseando saber qué piensan, qué, qué opinan, ¿no? De, de este tema, porque es fascinante. Yo tenía, ahorita estoy acordándome, Lourdes, amigos de la Victoria, que cuando yo iba en sexto año de la primaria, tenía un amigo, fíjate que ahorita se me vino todo esto. Tenía un amigo que se llamaba Arturo. Y ese amigo Arturo traía, era, ¿qué te puedo decir? Es como si fuera este libro, hagan de cuenta, la mitad de este libro era como una especie de cartera, hagan de cuenta, estaba así, lo abría y aparecía una televisión, era una televisión. Pero yo recuerdo que en ese momento yo quedé, pues era un chavito, un chavillo. Era lo más super ultra avanzado que yo había visto en toda mi vida. Uh -huh. Yo no sé si en aquellos momentos ya se vendía eso, porque yo nunca, nunca vi. Yo recuerdo que les decía a mis papás, cómprenme una, regálenme una, porque está viendo la televisión, pero la abría, y, y en ese momento comenzaba a sintonizar lo que estaba en la televisión abierta. Uh -huh. Pero te estoy hablando de eso de hace treinta y cinco años. <laughs> ¿Qué? Y tú quedaste fascinada, me imagino que soñabas con. No, eso. pues yo, yo y todos mis compañeros del sexto grado queríamos una televisión así, y él se la metía así: traía en su, en su camisa, Imagínate. traía una, un bolsillo, y ahí se lo metía. Entonces, de repente, cuando no llegaba el maestro, llegaba tarde, sacaba su televisión, <laughs> levantaba las antenitas y veía. Pero yo recuerdo que yo me asomaba, porque en aquellos entonces. A ver, déjenme, okay. hago cuentas, espérense, espérense tantito, ¿eh? Mientras ¿Y, y no algunos? puedes enseñarnos una foto o algo de eso, porque. No, no, no tome fotos de eso. José. No, pero que encuentre eso. ¿No la has visto después? No, ya no. ¿Quién sabe qué habrá pasado con ese joven? No, no, no lo sé. Bueno, pónganle que haya tenido yo. Este. Unos. Nueve, 10, 10 años. Estamos hablando que si y cuatro Hace 34 años. Hace 34 años, jóvenes ilustres. Eh, ya había televisiones así como las que le estoy describiendo. Yohana, digo, yo no sé. A ver si era, y ya, invitado, si era un marciano. marciano contactado que estaba allí contigo. Bueno, y les digo que cuando abría la cajita, era como una cartera. La abría, yo recuerdo que yo me asomaba, como diciendo, porque les digo, las televisiones en mi tiempo eran así enormes, enormes, cuadradas y muy pesadas. Y él se lo metía aquí. Entonces yo, él lo abría y yo recuerdo que yo me asomaba así como por atrás para ver qué tiene. Y no había nada. Era una pantallita semitransparente y ahí aparecía todo. Y, y me quedé claro. pensando ahorita, y me quedé pensando ahorita, ¿y si, y si, y si no era un niño? O sea, si sí era un niño, pero a lo mejor era un niño yo marciano. Sé eso que estás describiendo, <laughs> No lo sé, ¿eh? no lo sé. Lo que estás describiendo no. No lo veo, o sea, igual que sí que veo un televisor antiguo y tal, pero ese aparato en concreto, no sé si algún género lo, lo recuerde, pero. Eso fue en el sexto año. A ver, déjenme ver. No cuando no fue? Eh, esto fue, yo tenía que 10 años hace. A ver, televisiones portátiles hace 34 años. A ver, vamos a ver si había a algo. Ver a habrá. lo mejor y sí, ¿no? Es que no, mira, lo que más había era esto. Eh, eso sí lo recuerdo. Ese Miren, tipo de eh, estoy seguro que ustedes se, acuer se acuerdan de esto. Una televisión así chiquitita, tipo transistor de radio, pero con una pantallita, pero era gruesa, o sea, era un ladrillo. La no, nada que ver con lo de este joven. Eso era Johanna. Te Fíjense. estás dando cuenta de que. Es que ahorita con lo que. Ahora, ahora con lo que estás platicando, Lourdes, este, a ver, díganme si ¿sí había o no había jóvenes. A lo mejor Mira, yo ya estoy alucinando, diciendo, ¿no? Alberto Torres que si sí, a México llegaron esas teles portátiles tipo carteras entre mediados y finales de los ochentas. Ah, ok, ahí está ya. las encontrabas, está diciendo Rafael. Perfecto, Vamos. ahí está. Ya ven qué chido. Así entre todos nos ayudamos. Sí, en una especie de cartera así y yo decía, ¡wow, wow! <laughs> bueno, ya está resuelto ya. Oye, a ver si, a ver si alguien encuentra <laughs> una foto o algo para que la veamos. Co a ver, todos. ¿quién, ¿quién fue, quién fue? Eh, lo dijo Alberto Torres Alberto Campos ¿cómo, cómo se llamaba qué marca era eso y a ver la busco ahorita y este a ver qué onda no a ver a ver dime eh, fue en los ochentas exactamente. eran de tres pulgadas están diciendo Charles Lara perfecto a dice por acá eran los reyes católicos cálmate cómo que los reyes católicos Gloria Lewis también se acuerda dice yo me acuerdo si sí habían Carolina sí yo me acuerdo de ese aparato sí aquí hubo pero hasta los 2000 oh ya no yo, yo iba en sexto año y uno de mis compañeros lo llevaban uno lo llevaba y ahí lo sacaba y nos presumía a todos ojalá alguien encuentre una foto eh, de, de, de de esta reliquia de la televisión y se la pueda enviar ahí al, al WhatsApp. Reliquia? O sea, ¿está diciendo que estoy viejo? No, he dicho reliquia de oh. la televisión, no reliquia de Johanna. Ah, ok. Y la pueda enviar al, al celular de, de Johanna para que la veamos. Neo porque dice. Yo la verdad que, que eso no lo he visto Dice jamás. que ya... A Neo ver, lo encontró, sí, a ya. Ver. <laughs> Ay, ¡Qué padre! ¿Eso es? No, no era esta. No. Era súper delgadita. O sea, pero sí es. es, es, es o sea, ¿Era así? Un modelo más, un modelo menos, pero sí, estoy seguro que sí. O, o sea, sea, pero es tú veías que tenía la marca como esta y todo. Sí, sí sí sí, sí, sí. sí, A ver, eh, los voy a mostrar aquí, a que nos lo acaba de mandar Don Neo. A ver, vamos a ver, déjenme ver. Lo voy a poner aquí en pantalla. Pero también hay muchos yojaneros que opinan que esa tecnología no había, que puede que hubiera un extraterrestre contigo. Que no, ¿no? que no, que no, que no, que no. Que no, que no. No alucinen, joven. <laughs> Ahí está, miren. Eh, o sea, era algo parecido, pero era más delgadito, este, súper, o sea, como si fuera una billetera, pues súper delgadito, sí. pero sí es, es es algo. No, pero saben qué, hagan de cuenta, así como está ese, pero donde está abierto, aparecía una, una pantalla semitransparente. Este, y atrás no había nada, pero era algo muy parecido, o sea, un, un, un modelo más, un modelo menos, pero es eso. Pero yo, yo entiendo que alucinaras, porque a mí, eh, y soy más joven que tú, sí. yo hubiera flipado igual si un compañero mío en clase sacara una eso, ¿no? telecita. No había, o sea, imagínate si no había en mi época en la tuya, pues menos. Y de repente llega el, el tipo y saca su tele. Pues imagínate. Pues todos flipando, ¿no? Claro. Embrace. Con trabajo en mi casa había televisión y este muchacho la traía Ey, en el imagínate, bolsillo. Imagínate. <laughs> alucinante. Qué cosas. A ver, dicen por acá que hay este, el Casio TV. No, 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 oh, no, no. Era súper delgadito eso esto. Parece un celular, ¿no? Parece un celular sí, pero, pero no. Y mira, se vende ahora, todavía se vende esto. Este... Están Qué diciendo, barbaridad. venían de Rusia y Estados Unidos. Ah, ok, ok. Jorge Quintana, soy del 64 y jamás vi un televisor como el que mencionas, Johanna. Yo creo que es que tendría que ser muy elitista, ¿no? nadie, o sea, si la gente como dice Johanan con dificultad tendrías el ladrillazo de televisión, que ocupaba toda la sala, imagínate tener este aparatito, o sea, realmente súper chiquitita, chiquitita. muy poca gente lo tendría. Este, bueno, pero ya, o sea, no estoy loco, ya, ya se dieron cuenta de que sí, sí, o sea, todos ubicamos algo, pero no es, no parece la que la que llevaba este este joven. Bueno, en fin, eh, ya cerramos ese paréntesis y este continuamos con el tema de de, de Noc. Bueno, pues el tema de Nock a grandes rasgos ya lo hemos contado, ¿no? Lo hemos expuesto, eh, cómo como habla de, de esas naves, de esos edificios de cristal, eh, de cómo tiene esas conversaciones, esas enseñanzas que recibe por parte de los ángeles y cómo a su vez habla también con esos primeros ángeles caídos que se convierten en los primeros espíritus malignos en el planeta. Y bueno, pues es una historia muy destacada dentro del campo de de los astroarqueólogos o las personas que estudian esas evidencias de contacto en el mundo antiguo, pero desde luego es una más de las muchísimas historias que hay de este tipo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y con otros profetas y si quieres podemos pasar a las preguntas o, Perfecto, o a los muy comentarios. Bien. Bueno, aquí nada más para ir cerrando esta esta primera parte, de Lourdes, nos queda claro que había un vínculo, una comunicación directa con esas otras realidades, que si lo vemos a la luz de todo lo que sabemos y entendemos del tema extraterrestre y los encuentros, pareciera, y solamente eso, pareciera que se trataba de lo mismo. Así es, y se me olvidaba al final, sí. el libro no lo termina Enoch. Entonces... Lo termina su hijo, si no recuerdo mal, no es ese, el hijo, el nieto. Porque dicen que ha desaparecido, que cuando ya acabó todo y ya el diluvio y tal, uh -huh. él pidió que se lo llevaran otra vez no, y pues le vieron sí. desaparecer. Que apareció como un fuego, como unos truenos, y desapareció y que se fue con ellos. No, pues para qué se iba a quedar si estaba todo en un caos acá en la tierra, ¿no? Como dijo, no, pues llévenme, llévenme, ¿no? Sí, así es. Es la verdad que es un relato fascinante. Claro, muy bien. Vamos entonces, jóvenes, con las preguntas de el libro de Nock, no de la tele. La tele ya olvídenlo, ¿eh? Fue ahí, fue un paréntesis que abrí. A mí me encantaría verla la que realmente tú recuerdas. Que, que sí que era, era el... él, él abría así, aparecía una pantallita, delgada, pero súper super delgadita, super delgadita. Pero las que salen ahí. Son no, no, gordita. no, no, no. Esto no tiene que ver. Esto no no tiene que ver. O sea sí de chiquitas, pero no tiene que ver porque o estas sea, son grandes. O sea, la es parecida, o sea, lo que no. Sí, he eh, eh, así como carteras, sí, exactamente, muy parecida, pero, pero no era más delgadito, más delgadito. Bueno, vamos con las preguntas de todos ustedes, jóvenes ilustres. Eh, dice Space Cat la que tenía parecía como las grabadoras de voz pequeña. sí, que son las Casio que aquí es las que me mandaron ahorita ustedes también y este sí, que es que es, eh, de verdad que pues antes no había tanto dinero como, bueno, actualmente igual, pero este para comprarnos eso, ¿no? Digo, de verdad en mi casa apenas se había una televisión súper chiquitita y, y, y luego ver en, en tu salón que llegaba un compañero con una televisión que era una, una cartera, pero es que se la ponía aquí en la bolsa y así, la abría, levantaba la antenita yo y se veía... Tu cara, o sea, en plan. No, yo quería una, yo yo quería una. Por eso quedé traumado con las televisiones y con la Jeep. Sí, sí, sí. Porque sí. querías ambas cosas. Porque ¿sí? quería primero la televisión y, y no, pues no, era imposible comprar algo así y luego con la Jeep, porque luego les platico esa anécdota triste. <risa> <risa> Mira, Angie a a Cortés dice, buenas noches, Johanna, yo tengo una que fue de mi esposo, es Sony Watchman, está como un celular. Sony, Sony, a ver, Sony. Sony Watchman pone. Watch, Watchman, a ver. Ah, no, watch, Watch. Watchman. Watch. Sí, ahí aparece, ¿no? Ahí arriba son... Er... Ah, no, eso es un reproductor de MP3. Ah, míralo. ¿Ese es? No, no, pero no. está chido. ¿También? <laughs> te lo quieres comprar ahora. No, ya para qué. <laughs> si ahora ya a través de internet y a través de YouTube están todos los canales, ¿no? Están todos los canales. Bueno, te pregunta Jacqueline Santillán. ¿A Enoch es el mismo que Hermes TriMegistro. Bueno, existen eh, dentro del mundo de la investigación de estas temáticas siempre queremos encontrar un nexo de unión entre distintos personajes, tal es el caso que citas: eh, Osiris, Isis, Virgen María, Jesús, uh, casos de este tipo, Johanan, que trata de, de digamos, de, de, de que podamos eh, superponer. Eh, las historias religiosas o espirituales de distintos lugares del mundo. Podría ser sí. ¿Podemos afirmarlo con rotundidad? No. Pues si no sabemos ni siquiera si esto realmente lo escribió Enoch o realmente si nos ha llegado todo o realmente fue como se, os, se opina desde el punto de vista de la historia oficial escrito en el siglo III, ¿cómo vamos a establecer ese nexo? No es complicado, aunque sí que está la, la teoría sobre la mesa. Perfecto, muy bien. Te pregunta por acá, Anónimo, Anónimo, ¿Enoc es el arcángel Metatron? No, creo que nos queda claro que, sí, que, es que mismo son... Que comentado. Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Eh, te pregunta por acá ah, 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 dice Pilar Torrecilla Johanan pero esas televisiones no se veían muy bien ni siquiera con la antena que traía sí bueno no no ahora no como ahora no cómo la veía él eh? no sí acuerdo? se veía así como que este las rayas en medio y le tenía que mover este la antenita no pero sí se veía, o sea la, el asunto es que sí se veía pues sí servía sí, pues imagínate. pero no no como ahora no como esta transmisión que es ahora a través de internet no 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 na, no nada como, como como lo de ahora, no, este, pero yo no sé si esas televisiones chiquititas que veo que ya son vintage o vintage, este, no sé si sirvan a, a ahora el 2020. ¿Alguien tiene una de esas? La han prendido y han han tratado de ubicar algún canal. Se ve, se no, sirven. No, yo creo que ya no, por lo porque menos, serían análogas. Claro, y ya está la televisión digital, digital. terrestre, efectivamente. Ya ¿Quién sabe? Bien. Dice por acá Johanna en una televisión así necesitaría usar flexor para abrirse así. No había esa tecnología. ¿En qué dimensiones estuviste. <laughs> es que de, es, era así, o sea, era como una cartera delgadita, delgadita. Levantaba y como que bajaba una o, otra como una pantallita semitransparente y ahí era donde donde veíamos la pues eso. Y les digo que yo la abría así y yo me asomaba por atrás y no había nada, nada, no había nada y por eso yo quería tener una de esas, ¿no? Bueno, en fin, este, pero vamos con el tema de Nock, por favor, si no ya Lourdes no va a querer venir más. No, pues es interesante también porque no me habías contado esa historia. Pues es que apenas ahorita con lo de lo de ¿cómo se llama? Lo de lo que estaban mencionando de los contactados de la década de los 50 y 60 mm. que hacían hacen referencia a esto que ven todo como si fuera un este ¿Nunca te dije? Así todo junto, un, este, un eh, acordeón. Un acordeón, y que le tenían que mover así para buscar la información que a ellos les interesara, que, que es exactamente el mismo movimiento que hacemos nosotros con el celular sí, o sí, con no. la tableta. Y tenemos la, la de las televisiones curvas, que en su momento era impensable. Televisiones curvas y super ultra mega de, delgaditas, jamás, era impensable en la década de los 50 y de los 60. Dice por acá Hernán Verón, ¿podría ser el hermanito Juan Claudio Lenoc de nuestros tiempos? Ay Dios, nos van a excomulgar, te estoy diciendo. Bueno, eh, si así lo vemos, podría ser Claudio Pastén, podría ser muchas, ¿no? Las personas que en nuestro tiempo están describiendo e experiencias eh, parecidas. Exacto. Te, Carolina Reyes te pregunta. ¿Cuál era el crimen si las mujeres estaban dispuestas y los vigilantes tenían todo lo necesario? ¿O fue en contra de la voluntad de las mujeres? No se dice que las forzaran en ningún momento. Lo que se cuenta en el texto es que desde el principio ellos sabían que era un pecado, que es algo que tenían prohibido por parte de Dios, eso, el procrear y también, sobre todo, revelar secretos del cielo a, a los humanos. Y ese fue el pecado que cometieron, en, yeah. en este caso, eh, el crear a esos seres que acabaron al final con la paz de la Tierra y el revelar información que no tenían que revelar. Y ellos desde el minuto uno sabían que era un pecado y, y hacen un pacto, de hecho, eh, antes de llevar a cabo este, esta cuestión. Ok. ¿Jorge Lugo Enoch pudo ser un híbrido? No lo sé, estamos hablando de que eh, este tipo de patriarcas bíblicos se cuenta antediluvianos que tenían una longevidad extrema en comparación con nosotros y lo que sí que se cuenta es que cuando eh, realmente, como os digo, él desaparece, pide que le lleven eh, en muchas tradiciones eh, de tipo místico, de tipo angélico. Eh, cuentan las expertas en Angelología que eh, Metatron sería Enoch que se convirtió, bueno, pues en uno de estos seres cuando se lo llevaron, pero desde luego no lo sabemos claro. ni tenemos la certeza. Muy bien, dice Mística. ¿Dónde están esas cuevas donde se supone están encadenados? ¿Hay alguna prueba de eso? Mirad, eh Precisamente estos días comp compartía en, en, en mi fanpage de Facebook. Hay algunos lugares de la tierra que, que hay huecos, que hay cuevas muy profundas y siempre se ha considerado morada de los demonios, que nadie se puede acercar. Siempre se ha considerado que serían puertas de acceso al infierno. Pero si leéis el libro de Enoch, que no son demasiadas páginas, de verdad son 163, si no recuerdo mal. Eh, se lee fácil y ahí él describe dónde estarían ubicadas en distintos planos en distintos lugares del cielo y también de la tierra esos espacios eh, dedicados bueno pues a que estos seres estén ocultos encadenados hasta que llegue el gran juicio final y desaparezcan por completo si ponéis en Google el eh, libro de NOC PDF no vais a tener problema en encontrarlo para poder leerlo ya está eh, tenemos por acá Ángel, Lili. Eh, lo de los gigantes que vienen y terminan con todo, aplicado en estos tiempos, ¿se refería a las tormentas, incendios, terremotos, todo lo que está pasando? Es una buena forma de verlo, porque estamos hablando efectivamente de que estos seres acabaron con todos los recursos de la Tierra, que ya eh, los seres humanos no, no eran capaces de, de controlarlos. Sí, podrías verlo así, pero desde luego, como lo cuenta en NO, que es como algo muy gráfico, rollo de que son unos seres que se alimentan ¿no? ah, de, de sangre, que beben sangre y demás, y que llega un momento que ya no tienen ¿no? más con, con lo que alimentarles. Muy bien, tenemos por acá que te dice Pal Arte, ¿qué, qué similitud tiene con el libro de Nock del doctor Hurtak? Perdón, ¿me puedes...? ¿Qué, sí, no? ¿qué, qué, ¿qué similitud tiene el libro, de Nock, el libro de Nock con lo que ha dicho James J. Hurtak? Todo lo que han hablado muchos eh, autores posteriores, sacaría así chino este caso... Eh, desde luego bebieron de de, de cuentos como, la fuente como original. estos libros, claro que sí. Claro, yo tengo una entrevista con Je eh, James James H. De Hurtig, porque así quiere que le hable uno. James Hutterick, este, <laughs> y no le he publicado. Y la hice hace como 10 años, Fíjate. 12 años, y, y, y es alucinante porque nos enfocamos al libro de Nock, uh -huh. Entonces, este, me dio toda una explicación alucinante, tan alucinante que ya no me acuerdo. No me acuerdo qué dijo, pero me imagino que dijo algo muy chido porque la grabé y, y la voy a buscar y se la voy a compartir. Joven, pues así la bien. rescatas, claro que sí. Sí, dice por acá, vamos por acá, eh, dice, ¿qué más dice? Eh, uh, 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 uh. Bueno, pongan la palabra, este pregunta, jóvenes, dice Paul, ¿todo esto está en el libro de nock. ¿O es parte de un estudio más grande de tu parte, Lourdes? Todo está en el libro de Enoch, y lo que os he estado leyendo y contando es exactamente lo que aparece en el libro de Enoch, que está compuesto por cinco partes, y como digo, cualquiera lo podéis leer igual que, que he hecho yo. ¿no? Exactamente, muy bien. O sea que, que, que esto no es solamente para los iniciados ni para unos no, cuantos, no, todos pueden leerlo para... y pueden darle su debida de interpretación. Así es. Ok. Muy bien, tenemos por acá a Jacqueline Santana. ¿Por qué se le llamaba a los vigilantes? ¿De qué nos vigilaban? No se llega a explicar, eh, pero el primero de los libros de No, el primer capítulo, él lo llama así los vigilantes. Eh, no explica por qué llama, los, los denomina los vigilantes, pero parece ser que estaría relacionado con qué mm, misión tenían por parte de Dios, que es estar pendiente de aquí de, de los seres de la tierra, ¿no? Y no procrear desde luego y no entregar conocimiento oculto que no tenían que entregar. Edwin Alfonso, ¿existe algún otro personaje análogo a Enoch en alguna otra cultura del mundo? Por supuesto, os comentaba que el caso de la madre de Buda es muy parecido, Maya creo, eh, si no recuerdo mal que se llamaba. En el Corán tenemos... Casos igualmente fascinantes, uh -huh. y en el caso de la Biblia tenemos al profeta Elías, al profeta Ezequiel, tenemos a Abraham, tenemos a Daniel, o sea que hay infinidad de casos parecidos al, al de Enoch. Uh -huh. okay. Tenemos por acá que te preguntan, eh, dice Alejandro Sánchez Vera, nuestro querido amigo, dice, ¿existe algún libro contemporáneo que ha hecho las interpretaciones del libro de Enoch de acuerdo con el tema extraterrestre? Creo que J. ¿qué? ¿eh? Sí, pero que casi todos los autores de astroarqueología lo tocan. lo tocan y dan su interpretación sobre esta cuestión. Tanto Zichin como Von Daniken, Andreas Faber-Kaiser, o sea, todos los que se han ocupado de, de, de Ovnis en el pasado tocan esta cuestión y le dan su particular interpretación. El 7 de noviembre de 1979 el periódico El País allá en España entrevistó a Eric von Daniken. Y en la última parte escuchen lo que dice de de Nock. Una clave para el pasado de piedra dice esta nota. Descubierta la clave, todo empezó a tener sentido en el pasado para Eric von Daniken. Por ejemplo, según él un texto de inspira inspiración bíblica, aunque apócrifo, el libro de Noc, nos muestra una relación completa de los nombres de una expedición de extraterrestres descritos como ángeles. Gekun, el líder, Gadrel, que enseñó la forma de hacer armas a los humanos. Los textos bíblicos y del Mahabharata están llenos de sorpresas cuando se leen las cosas con esta actitud. Esto fue dicho por Eric von Daniken en 1979. Yo lo entrevisté en el año 2010 y él me dijo, si tenemos a esta fecha, a esta fecha que fue marzo del 2010, tenemos y debemos hacer una reinterpretación de los textos sagrados a nivel planetario y cuando se haga nos daremos cuenta que siempre el ser humano ha estado en contacto con estas entidades. ¡Qué Así es, y es cierto todo lo que está comentando ahí Bondaniken, que en el libro él no solo da los eh, nombres de los 12 principales vigilantes, eh, sino que dice qué sí. es lo que enseña cada vigilante aquí en la Tierra. Como él dice, se explica quién enseña las armas, quién enseña los conocimientos sobre la naturaleza, quién enseñaba eh, cómo curar. Habla, por ejemplo, de una especie de luces, cómo a través de la luz les enseñaba a usar la luz para curación. O sea, cosas muy curiosas. Repito, está al alcance de cualquiera claro, claro. y lo podéis leer. Perfecto. Dice Dayana Tiedemann: ¿El libro de No Qué tanta credibilidad le da al Vaticano? ¿O hay alguna religión que lo reconozca? Vamos a ver, la religión católica lo reconoce, lo que pasa que. La parte occidental de la Iglesia, el Vaticano en concreto, no lo reconoce dentro del canon del corpus de libros eh, oficiales de la Biblia actualmente. Eso no significa que haya dicho que sea falso, ni mucho menos. Okay. El libro de Enoch aparece, por ejemplo, en los textos del Qumran junto con todos los otros que sí se han considerado, con lo cual es real. La Iglesia, con este tipo de obras y como todo lo que tiene que ver con el misterio, su actitud siempre es la prudencia. Ni afirma ni desmiente. Respeta, pero muestra siempre una posición prudente ante este tipo de hechos. Perfecto. Muy bien. Dice por acá, vamos con las últimas preguntas. Eh, 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 dice Paul: Está publicada esa entrevista de Eric von Daniken que hiciste eh, en la Insólita Podcast. Ahí debe de estar. Ahí debe de estar en la Insólita. Creo que sí la he publicado. Ay, joven, no me acuerdo, pero creo que sí debe de estar ahí en la Insólita Podcast porque fue en audio. Roberto Hernández, saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz. ¿En qué época se desarrolla la vida de Enoch? Antediluviana. Antidiluviana, ok, perfecto. O sea, hace mucho tiempo. Y ya nos estaban hablando de los viajes a otros mundos, jóvenes. Uh -huh. eh, dice por acá, dice Jacqueline Santillana, ha leído el libro de las claves de Noc? He leído el libro de Noc, el, el texto original de las traducciones okay. más antiguas de, de arameo y hebreo. Eh, Space Cat, vigilantes, buenos o malos. Perdóname, es que los, perdonadme si voy un poco lenta, pero como apenas duermo con Isabela, me eh, estas horas ya son complicadas para mí, leme otra vez, por favor. Dice por acá que si los vigilantes eran buenos o malos, te pregunta Space Cat. Los vigilantes supuestamente eran malos porque desacatan la autoridad de Dios, procrean, revelan conocimiento que no tienen que revelar según Dios, y por lo tanto se convierten en ángeles caídos, se convierten en los primeros demonios de la historia. Mística, ¿hay algún libro apócrifo con información extraterrestre que pueda recomendar? Todos los apócrifos son de verdad una auténtica joya. Cuando es Navidad, siempre os hablo de los apócrifos que nos cuentan eh, la historia del nacimiento de Jesús y ahí también hay eventos ovni fascinantes, o sea que eh, la lista de apócrifos oficiales está plagada de, de, de este tipo de historias. La que os recomiendo porque tiene, vamos, es la, el mejor investigador que hay de estos temas y el que ha hecho las mejores traducciones, Antonio Piñero. Él es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, da clases de, eh, neo, de los testamentos y de arqueología neotestamentaria. Él ha escrito muchísimos libros, pero uno de ellos es... Que ha compilado los evangelios apócrifos. Tiene una obra que son todos los apócrifos. Buscadla. La obra, la compilación de los apócrifos de Antonio Piñero, que esa es la que yo tengo, y ahí de verdad que encontráis de todo en cada página. Okay. Es alucinante. Perfecto. Yanina Mazo, ¿por qué el nombre de todos los ángeles acaban en él? Rafael, Uriel, Miguel. No tengo ni idea, la verdad que no lo sé. No sé ni tan siquiera cuenta me había dado de eso. Tú yo sí. no lo sé. Sí, pero no lo sé por qué. Bueno, dice por acá, M -m -m, Maya Ruiz, yo llegué a ver el libro de Noc, era conocimiento prohibido igual que los textos apócrifos. La iglesia no, digamos que, que no está todo el rato hablando del tema, pero tampoco niega. O sea, es simplemente por una cuestión de que tenían que elegir cuáles eran los más importantes para eh, dar a conocer la doctrina de la iglesia. Y como era tan parecido al Génesis, quizá lo consideraron repetitivo, pero, pero no lo niegan. Ok, perfecto. White dice: ¿Cuál es el libro original de Enoch? El libro de Enoch, así lo así tienes es el que cual buscar. El libro de Enoch, que es la compilación en realidad de cinco libros. Porque después viene Las claves de Enoch, pero eso ya sería como una interpretación sí. a partir del original. Y después James James Hurtig. Él saca un libro que se llamó, que tiene una espiral en la portada. Ay, ¿cómo se llamó ese libro? Que fue ahí cuando yo lo entrevisté sobre las claves, las claves de Enoch y sobre Enoch. Ay, se llama Bienestar. Bueno, no me acuerdo. Lo voy a buscar y mañana se los presento, pero eh, es eh, un libro donde da como que una reinterpretación de la reinterpretación de la interpretación de las claves de Enoch. Muy interesante, muy bueno, eh, porque era así como una reinterpretación para nuestros tiempos, Lourdes Gómez. Es interesante, sí, pero ah. siempre estamos hablando, como tú dices, de una interpretación. Yo siempre les recomiendo que si se puede, y en este caso es fácil porque está en Internet, a disposición de cualquiera, hice a la fuente, leer el libro original, así nadie os lo tiene que contar, nadie os lo tiene que decir, y vosotros mismos, igual que hemos hecho nosotros, podéis sacar vuestras propias conclusiones. Claro, dice Israel Johanan coloca la entrevista de... Cálmate, pues si yo no entrevisté no. a <laughs> Enoch, <laughs> no te digo. <laughs> Se referirá a la de Bondani. No, pero sí, la de Bondani que no, no, no hace referencia a la de a Enoch, no, 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 ahí habla un poquito de... Eh, en la, la entrevista giró en torno a la reinterpretación de los textos antiguos, que no sabía... la historia nos ha engañado, creo así le puse de título. Dura 13 minutos. Él tiene eh. un libro que se llama La Historia Miente. Exactamente. Bueno, Resulta. dice por acá Guillermo Espinosa, el libro de John Astor, muy amigo de Nicolás Tedla. Escribe un libro llamado Viaje a otros Mundos. Lo extraño es que John era un banquero y viene Raíces. He aquí donde se habla de viajes futuros. Ah, mira, no sabía eso. Buen dato. La verdad que sí es muy buen, interesante. buen, buen dato. Muy bien, ¿ya no hay preguntas o okay, qué sobre el tema de noc Dice Norma López, los seres que tuvieron relaciones sexuales con las humanas eran todos iguales o de distintas razas. Decían que eran todos iguales, pero tenían un líder, eran unos 200, tenían un líder y dentro, ese líder por debajo de él había 12 que mandaban a los otros. O sea, era el mero mero. Era, era, luego 12 seres, en, sí, en, en la luego, línea de mando. Exacto, y luego 200 en general eran y que eran muy altos, es lo que cuenta. No muy nada bien. Más datos. Paul. ¿Por qué fue pecado habernos dado conocimiento? Solo fuimos creados para adorar sin... Apérate, Paul, no te pongas sabe? así... Quién sabe, pero siempre hay conocimiento oculto cuando hablamos de la religión. ¿Recordás que el verdadero nombre de Dios se supone que no se conoce? Y, y es una palabra de poder el que lo sepa de verdad. Pues en este caso... No sabemos si es Dios como tal, esa fuerza que, que mueve el mundo, ¿no? Y que en realidad no tiene nombre, no, no tiene rostro. Pero si es un ser superior que está por encima de todos ellos, que, que prohíbe dar conocimiento, les prohíbe expresamente darlo, y ellos deciden, con todas las consecuencias, desobedecer okay. a su líder y, y, y vean, crearon un caos tremendo. Para las siguientes sí. generaciones, ¿no? Bueno, vamos con las últimas preguntas ya, Lourdes. Eh, dice por acá Lilian Nieto. Ah, no. Dice Tobit y Tobías, donde el arcángel Rafael es apócrifo. ¿Eh? No entendí. Eh, dice Arturo Contreras: ¿Sabes algo de la historia de los dos cristos? Que me especifique más, porque hay tantas historias de cristos, no, no sé exactamente ahora a cuál se refiera. Leilian, el, se nombra en el libro de Nock el nombre de Semyaza y también es el mismo nombre del extraterrestre que contactó a Billy Meyer entonces es negativo. Se um, nombra sí, a sí. ese ser, a Semyaza, y es el nombre del líder de todos los vigilantes. Ok, este, por eso eh, ustedes recordarán que eh, Sergio Ruiz traía mucho este asunto de ese nombre y él decía que, que billy meyer estaba contactando con alguien maligno alguien negativo mm. eh, ustedes recordarán por qué porque sergio ruiz fue, eh, estudiaba en la academia de la ciencia futura de, de james Hurtig. Entonces, este, por ahí venía todo, todo el asuntillo. Muy bien, vamos con la última de las preguntas, Lourdes, ¿te parece o qué visvirulines? Bueno, virulina? ¿Sí? Bueno, este, Martín Baladés, no es pregunta, Lourdes, está muy a la derecha y se sale de la pantalla. Ah, ok. Hazte... Pues es que no quiere estar a un ladito mío, pues, ¿qué hago, pues? Díganle algo, pues, ¿qué hago? Eh, dice, ¿qué más por acá? Dice Jorge Lugo, la palabra es en singular de la palabra Elohim ah no a ver la palabra él es singular de la palabra Elohim no tengo ni idea no lo ay, sé ay quién sabe y si sí, no lo sé no dice sé. por acá sin sin voy llegando y no sé si ya preguntaron si el libro de no podría aplicar algo de lo que dice a nuestro presente mil gracias sí es lo que estamos conversando que no. sí ¿No? Sí, la verdad que, que, que sí, pero cuando hablamos de textos tan antiguos, realmente eh, luego se interpreta mucho como parábola, ¿no? Como una enseñanza. De hecho, hay una parábola en el libro de Enoch donde le muestran el futuro a Enoch, pero eh, no con seres humanos, sino con animales. Le hacen como un teatrito para que él entienda cómo va a ser el futuro. Entonces, la última parte del libro de Enoch lo que habla es del futuro. Y de lo que está por venir, del fin del mundo y tal. Y todos, repito, pueden leerlo y sacar sus propias conclusiones de qué piensan ellos, ¿no? De, 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 de claro. qué es lo que él está contando. Perfecto. Muy bien, pues ahí está, jóvenes ilustres. Quiero que feliciten a Lourdes Gómez porque hoy es su uh -huh. cumpleaños en este momento. Cuando son las cero horas, las doce de la noche de este martes veintiocho. De septiembre está cumpliendo un año más de vida Lourdes Gómez, así que ¡eh! muchas, gracias. <laughs> muchas felicidades muchas gracias. Lourdes, que cumplas muchos años más y bueno, pues es, que te la pases súper chidito, que te regalen muchas cosas <laughs> y ya después nos platicas cómo te fue, ¿no? Porque yo siempre <laughs> le digo eso a la, a la gente y a toda la banda Johaneri nunca viene y nos platica, yo creo que no les da nada porque nadie quiere compartir, pero tú sí, ¿no? Okay. Claro que sí, muchísimas gracias, <laughs> Johanna, nada, yo feliz, muy feliz en mi primer eh, cumpleaños con mi bebé, con Isabela, pues muy especial. Exacto, y bueno, ahora con toda la banda de los Johaneros, mira, te tocó, claro, claro ahora, ahora sí. te tocó. Claro que sí, muy, muy contenta de, de compartirlo con todos, muchísimas gracias. <laughs> Así es, pues muchas felicidades, Lourdes, gracias. y que cumplas muchos, muchos años más. Y que nos sigas compartiendo todas estas informaciones tremendas que, que siempre cada que vienes nos compartes, que nos das bibliografía, que nos recomienda a los investigadores, que nos das todo lo necesario para seguir entendiendo un cien por ciento lo que implica. Pues para mí es un placer y bueno, pues que vosotros lo veáis, que sigamos aquí compartiendo durante mucho tiempo. Y que te sigan en tus redes sociales, ¿no? De cumpleaños, sí, síganla sí. en su, en su, en sus redes sociales, jóvenes. Sí, por favor, me podéis seguir en, en mi Instagram, que es arroba Oficial, o en mi fanpage de Facebook, que es eh, Lourdes Gómez, Periodismo y Misterio, donde bueno, pues ya voy a empezar a hacer transmisiones dentro de muy poquito y pues os agradecería mucho que me dierais el apoyo ahí. Perfecto, pues ahí está. Pues Lourdes, muchas, muchas felicidades. Gracias. Y que cumplas Johanna. muchos, muchos años más. Y que, reitero, nos sigas ayudando y dando luz para todas estas informaciones que a lo mejor están un poco cargadas hacia la religión, pero que siempre nos interesa. Y que si le damos la debida interpretación, creo que aprendemos mucho. Sí, al final es eh, simplemente. Eh, Tratar de ver con otros ojos lo que consideramos como algo religioso, o como algo paranormal, o como algo espiritual. En realidad vemos que es totalmente nuestros temas, que es totalmente algo extraterrestre, solo que con un nombre diferente. No se trata de, de cambiar esas gafas con las que solemos ver <laughs> todo. Claro, pues muy bien. Pues ya nos vamos, jóvenes, porque ya nos están esperando para, para festejar a, a Lourdes, desde luego, por su cumple que este en este, en este año vino a, a, a pasar aquí con todos nosotros en estos primeros minutos de este eh, martes 28 de febrero así que bueno pues ya nos tenemos que retirar así que porque ya en la casa ya nos están esperando con el pastelito el chocolatito y este y bueno pues la cenita para este para lourdes nosotros no nos esperamos hasta hasta la noche de, del día que sino es en los primeros minutos de el cumple de, 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 de cualquiera de los integrantes de nuestro núcleo familiar que lo festejamos. Así que bueno, pues ya nos vamos. Pero este martes los veo normal a las 7.30 y los veo normal a las 10. ¡Ay! ¿Mañana sí. vienes otra vez? Eh. Mañana estoy. Mañana ya ve, ya se nos muy estaba muy olvidando. Mañana. El mejor regalo, bueno, uno de los mejores regole, regalos de cumple de... De, de mi vida, la verdad. Viene mañana Jax Ballet, Jax Ballet está este martes, ya, ya se nos está olvidando es, es una locura, eh. el mejor para mí investigador que ha habido y que habrá, o sea, el maestro eh, de la investigación ufológica. Nos visitan la insólita experiencia y eso es un regalo para todos, escuchar a este hombre yo os lo he contado muchas veces. Su libro Pasaporte a Amagonia a mí me cambió la vida, o sea, me explotó la cabeza de repente. Creo que fue el inicio o sea, para muchos, ¿no? Totalmente. Nos cambió como tú dices, como que todo lo que creíamos y pensábamos que no había ningún vínculo con el pasado, toma. y además es una persona de un conocimiento tan profundo, de una sabiduría, ya o sea, estamos hablando de un Matemático, astrofísico, experto en inteligencia artificial, que fue uno de los artífices de Internet. O sea, estamos hablando de aquí en día porque la mente de Jacques Vallée y de otras poquitas personas fue capaz de idear, de lograr esto que es Internet, y a la vez estamos hablando que es el mejor <laughs> investigador de ovnis que existe y lo vamos a tener aquí, ¿no? Entonces yo creo que no nos lo podemos perder. Nos viene a compartir la información de su libro Trinity. Así es, Trinity, el secreto mejor guardado, que es un libro que ha publicado junto a la también investigadora Paola Harris. Paola Harris, eh, donde nos hablan de que la historia de la ufología moderna no comienza en 1947 con el caso de Kenneth Arnold, no comienza con el caso de Roswell, sino que comienza antes, en 1945, con un estrellamiento ovni en San Antonio, en Nuevo México, eh, donde dos niños pequeños vieron cómo se estrellaba esa nave, tuvieron la oportunidad de estar al interior y <laughs> tuvieron la oportunidad de recoger material. <laughs> Mañana. Viene a presentarnos el libro Paola Harris y Jax Valé. Así que, bueno, pues ahí está. Pues ya nos vamos. Muchas gracias a todos ustedes por ser parte de esta gran familia. Gracias, les agradecemos un montón. Y muchas felicidades, Lourdes. Nuevamente. Muchas gracias, Johanna. Muchas Muchísimas felicidades. gracias a todos. Y bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias. Los espero este martes 7:30. Eh, a las 7:30 llega Dino de Labra. Y luego en la noche-noche llega Paola Harris, Jax Valé. Jax Valé y Paola Harris aquí en la casa. De todos los Yojaneros Go, así que muchas gracias jóvenes, no se vayan sin antes regalarme una manita este, y bueno, pues suscríbanse al a Instagram de Lourdes como regalo y bueno, pues ahí síganla de todo lo que publica todos los días en todo momento. Así que bueno, pues muchas gracias y, y jóvenes ilustres de las insólitas experiencias. Acá anda Isabel, acá anda Isabelita. <laughs> Por eso ya Lourdes se quiere levantar, pero acá anda Isabelita que va llegando así con mi hija Yajaira. Así que bueno, nos vemos. Muchas gracias, nos vemos. Bye bye.